Serían 29 las viviendas que el Instituto Municipal de Vivienda de Celaya, IMUVI, compra al Infonavit para restaurarlas y comercializarlas. Para ello, se invertirán alrededor de 8 millones de pesos. El director del IMUVI, Enrique Miranda Carrera, informó que ya se presentó una lista de las viviendas que podría adquirir el instituto de las 43 propuestas del Infonavit, de las cuales se eligieron las más cercanas y menos afectadas. Casas que están disponibles, nos mandan 43. Uh-huh. Algunas obviamente están muy retiradas, no las tomamos. Uh-huh. Entonces, escogimos 29 casas. Algunas uh-huh. están ocupadas indebidamente, tal vez, eso creemos. Uh-huh. Y entonces, estamos en el proceso, ya mandamos los oficios con las casas que nos interesan. Estamos esperando la respuesta. Habíamos hecho más o menos un estimado de tal vez unos 8 millones de pesos. Algunas están, al parecer, en buenas condiciones. Tal vez 1 millón de pesos. Asimismo, dijo que algunas de las viviendas elegidas están en buenas condiciones. Las que no, serán restauradas, para lo cual se invertirá 1 millón de pesos. Además, dijo que el precio de las viviendas van desde los 250 mil a los 500 mil pesos. Sobre este, se les haría un descuento de hasta el 36%. Asimismo, comentó que las más económicas se buscará que sean vendidas de contado o ser financiadas por el IMUVI. Las de mayor valor podrían ser adquiridas a través de un crédito Infonavit. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.